canción para mí. Surcando el cielo de febrero, en un carruaje de quimera, un poco de poesía barata nunca viene mal. Antes de la nuestra ha sido un año difícil, ni lentejuela, ni hombrera de polifón. Por suerte la que somaron a la crisis se adaptó, por bajar el presupuesto, materiales recicló, y lo que ahorramos en tela lo gastamos en cartón. Gastamos 100.000 pesos en boligoma y en cinta coach, y si se viene el agua hay que correr como un saibol. La casa de la tela te la cambiamos por Via Confort, y para usar caja nueva compramos más de un televisor. Lo malo del traje no tiene bragueta, hay que hacerle un tajo con una trincheta. Para mí lo malo no está en la bragueta, lo malo del traje se raspa las tetas. Se complica el caminar, imagínate bailar, pero pa' tirarse en la cantera está de más. Esperamos que el jurado sepa ver nuestros colores, ojalá que los valores los matices de marrones. En las noches de febrero, al volver de los tablados, con un gorro y un chequero, arrancamos el asado. Por respetar el protocolo, viajamos en 11 bañaderas. Las morgas que no lo respetan, a mí que tendrían sí que quedar afuera. ¡Fuera! No hablamos de la Catalina, el protocolo siempre respetado. Sabemos muy bien que cada uno viaja en su propio avión privado. Ojalá que asaltantes sea descalificado. Son tremendos murientos que usan el barbijo de los dos lados, curtidores de hongos de una forma ridícula, contagiando a los barrios te cantan tan fuerte que escupen gotículas. Y las pobres comparsas, qué problema fulero, se confunden a veces si el tapabocas lo usan de conchero. Ando minutos y ya quemamos todos los chistes, hay que aprender que presentación es presentación. Hay otras murgas que meten 5 presentaciones y te las tiran con 10 minutos de salpicón. Vuelven los lácteos y nuevamente se armó cocoa. A lengua floja, calzón quitado, sin tornizón. Porque este año, revolviendo la volqueta, nos vestimos de etiqueta y lo hicimos para Vox. Volvió la murga totalmente acartonada, está limpita la barriada. Ah, pero tenés cuidado porque yo estoy en cinta, ¿está? Ah, sí, perdón, felicitaciones. Gracias. Che, ¿vos sabés si todo el espectáculo es de cartón? Sí, todo el espectáculo de cartón. ¡Qué buena idea! No para carnaval, pero... No, ¿cómo no para carnaval? Pero vos tenés que pensar que los conjuntos están reciclando materiales, los tablados también están reciclando mercadería del año pasado, les aviso, ¿eh? Las morcillas esas que están en la parrilla del año pasado eran chorizos. Y los panchos, no te digo, son los panchos 24 horas, los que están siempre abiertos. Y los refrescos, no, los refrescos son los refrescos de Daniel Martínez, no tienen fuerza, no tienen efervescencia, terrible la cosa. No, y una cosa que te quería comentar, que yo que soy una caja muy observadora, recién estaba mirando la murga y en uno de los gorros me pareció ver un pedazo de mi abuela. Me encanta igual que mi abuela reencarne en un gorro de murga, me encanta. A mí me encantaría reencarnar en un gorro de murga, pero una murga en serio, no de esta, ¿no? ¿Y vos qué pensás de la reencarnación? Sí, sí.
No, ¿cómo? Si no me estabas escuchando lo que estaba diciendo. Perdona, es que me colgué con el pop-it. Y además me hace acordar a mi abuela, ¿viste? Que cuando le apretas la panza sale gas. Mira, qué imagen, precioso. ¿Vas para Tres Cruces vos? ¿Me estás cargando? No, en Tres Cruces te van a cargar. ¿Vas para ahí? No, yo me quedo a ver a la murga, que parece que viene pum para arriba este año. Triste se ve la murga con los trajes de cartón, más triste la batería con los platos de cartón. Queso magro acartonada, toda protocolizada, y no lo malinterpreten, esta murga está encajada. Materia de cartones, hay mil cajas diferentes, caja chica, caja grande, caja frágil, caja fuerte. Y si hablamos de texturas, hay cartones corrugados, y seguramente existen los cartones tachonados. Una caja es una amiga que traiciona tu confianza cada vez que se defonda cuando haces una mudanza. Siempre hay una caja que se puede utilizar, pero hay una sola que se puede acomodar. Es la caja militar. ¡Sirve! Yo tengo un amigo que se encierra el día entero, se hace muchas cajas como 20 más o menos. Ese es flor de cajero. Yo quiero estar en caja, me dijo el murguista antes de subir. No quiero estar en caja, me dijo Houdini antes de morir, pobre Houdini. Yo sí que estoy salado, siempre estuve en caja, dijo el caldo. No, que busqué perdices en cajas felices y nunca pintó. Volverás a tu casa a contar cuántas cajas tenés en tu habitación, y si te sobra alguna donala a la murga que un gorro ya se rompió. Ay, mamita, de esta ola no me salva ni al timón. Dijo Luis mientras surfaba en su tabla de cartón. A ver, ¿quién es acartonado en esta murga? Yo que me voy en auto hasta el gimnasio para ir a caminar al caminador. Yo voy en bicicleta a hacer bicicleta, y yo voy a caballito a la equitación. Hoy quiero confesarles una costumbre, el boxer de los dos lados lo uso yo. Pueden pensar que no soy acartonado, pero el acartonado es mi calzón. Acartonado, si sos acartonado, cortas el queso bien derechito porque es la ley. Y el desacartonado lo deja curvo como una rampa para el skate. Yo soy acartonado cuando hago caca, te limpio el water si hay patinada. Soy desacartonado, yo no la limpio. La voy sacando con la meada. Y somos a veces marionetas de cartón que comen la pizza con cuchillo y tenedor. No duele decirlo, nos arruga el corazón. Si el queso es magro, es un queso de cartón. Pero realmente el año pasado ha sido un año muy difícil para todos los conjuntos. No hemos estado nosotros exentos de esto. Económicamente nos ha ido bastante difícil y yo mismo he ido a buscar financiación para la murga. ¿Y cómo te fue, Nico? Fui al centro a una casa de donas, entré y dije, ¿donas? También fui a Inca a pedir. ¿Y qué pasó? No pintó. No pintó. Después me fui a hablar con el mismísimo Ben ayer. ¿Y qué te dijo? Me dijo que vuelva hoy. No, qué desastre. Y además fui a pedir también al carnaval de los niños. ¡Y ahí sí! Solo promesas. Fui hasta la comisaría. ¿Y qué pasó?
no tenían efectivo. Así que no nos quedó más remedio que como burla vender una parte del espectáculo. Esto que van a ver ahora, estos 4 o 5 minutos, es como un sponsor para nosotros. Por razones de dinero, este año en carnaval nos vendimos al bajo precio de nuestra necesidad. 3 minutos de espectáculo el gobierno nos compró. Esta parte la escribió la calle Pou. Nico, escuchá, porque mirá qué carta al presidente. Ya lo hizo Doña Bastarda el último carnaval, vos. Sí, 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 pero esto no es carta al presidente. Esto es carta del presidente. No tiene nada que ver. ¿Ah? Y esta carta fue escrita del presidente para que nosotros la cantemos y la escuche todo el pueblo. ¿Ah? Así que, más que una carta, yo les diría que esto es un cartón. Aunque no soy burguista y nunca fui artista, llegué a los tablados a través de este espacio que tan gentilmente a la murga he comprado. Es por eso que quiero que el pueblo me escuche a través de esta carta. Muchas veces fui pueblo cuando era más joven, jugando a la mafia. Ya sabrán que no es fácil ser un presidente, da mucho trabajo. Y si hubiese previsto estos años de mierda, me iba al carajo. Mucha gente critica que con los recortes yo no me controlo. Yo no me hago recortes, a mí los mechones se me caen solos. Helicóptero puse cuidando en el cielo, qué idea que tuve. Desde que nos patrullan no se ha registrado ni un robo en las nubes. Y que usted me reclame que pierde derecho me parece absurdo, porque acá no ha perdido ni un solo derecho, perdieron los zurdos. Tengo muy mala suerte, pa' mí que me hicieron algún mal de ojo. El petróleo me sube, se corta el wifi y Godín anda flojo. Y que allá en la Caona corría la droga, habrán escuchado. Yo me quiero matar, pa' que mierda me vine a mudar para el Prado. Me critican la luz porque es lo peor del gobierno, parece. Es porque no conocen los planes que tengo para el BPS. En la Libertadores cerveza bien fría pedía la Genchi. Le cagamos el partido, le dimos norteña y encima Calenchi. Me critican por todo que el plan de cuidado si el Mides no andan. Y hasta por mantener relación con la China, se enoja la Wanda. Al final quiero hablarle de un tema sensible, el maltrato a los ponis. A mí me chupa un huevo, esa estrofa la puse a pedido de Loli. Se termina esta carta, ha sido una audiencia realmente preciosa. Hoy al pueblo no quiero robarle más tiempo, le robo otras cosas. Agradezco el espacio que hoy he comprado a este grupo tan noble. Lo hice con queso magro porque en otras murgas cobraban el doble. Y no solo que le salió más barato con nosotros, sino que además de regalo, le vamos a hacer un homenaje a la mano derecha de Luis, ex mano izquierda, de lengua confusa y de pelo de chuza. ¡Fuerte el aplauso para recibir a la única, a Graciela Bianchi! Aprendimos a quererte. Por tu tacto y tu cintura. Ay, muchas gracias. Tu sintaxis, tu dulzura. Tu cariño por el frente. Ay, la puta que me parió. A vos, querida Graciela, abogada y senadora. ¿Y qué más? ¿Qué más? Escribana y profesora. ¿Y algo más? Ya está, dice, presidenta. Ella fue la más votada de la lista más votada del recunte más votado. Coalición se llama. Increíble resultado. Y así llegó hasta su banca. Y aunque nadie se la banca, la gay tiene flor de coche. ¿Qué me importa? Y tu
de su vicio tuitea contenta. Tuitea a las 10 y a las 4:40. Tuitea de noche y aprieta los dientes. Pamita tomando la del presidente. ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! Este cumple está orquestado por el Frente Amplio. Todo el carnaval está orquestado por el Frente Amplio. Yo los conozco muy bien a ustedes. Ustedes son los que le cantan la retirada a Bre Vázquez. No, no, esos son los Diablos Verdes. Ah, ustedes son los que le cantan la retirada a cualquier cagada, ¿cierto? Ya me acordé. Yo lo único que pido de la gente es respeto. Nadie me respeta. Las vestuaristas de este conjunto no me respetaron porque toda la ropa me quedó chica. Porque el presidente dijo que no había que... No, no. Porque el presidente dijo que no tomar medidas es tomar medidas y me quedó como el culo el traje. ¿Ah? Y tengan cuidado lo que van a decir ustedes, tupamaros, infiltrados, pichones del Boca Andrade. Hay cosas que el Boca Andrade no podrá entenderla nunca. Hay cosas que el Boca Andrade no podrá entenderla nunca. A Graciela no le hable como un obrero del sur. No te comas malas ese papá, porque de persona pobre. Y si te come la H, da igual, porque ya ni la conoce. No, ¿cómo que no? A ver, va con H del verbo abrir. Ah, pero es profesora de español también. No, pero es como si lo fuesiérase. ¡Córrase! Voy a hacer una auditoría porque a mí me encantan las auditorías, me excitan las auditorías. A mí me gusta perseguir, preguntar, como hice con la profesora Mabel Abril. No, es Mabel Mayo. Mayo, abril, septiembre, todo frente a pistas. Voy a pedir, por favor, que pasen para acá adelante las tres personas que se están escondiendo atrás del coro, por favor. Para acá adelante, chiquilines, por favor. Vamos a hacer una auditoría a la cuerda de tambores de Queso Dambo. Primera pregunta, atención. ¿Usted a qué edad le contó a su padre que era platillera? ¿Usted en su casa lava los platos? ¿Es verdad que usted toca los platos porque canta como el culo? ¿Usted cuando su mujer estaba embarazada le tocaba el bombo? Dígame una cosa, usted cuando compra un auto, cuando compra un bombo que quepa en la valija del auto, o cuando compra un auto cuya valija quepa un bombo. Hay que pensar en esas cosas. ¿Usted me puede decir si va a llover? Porque a mí me dijeron que el bombo controla el tiempo. ¿Usted me sabe decir si el redoblante es más rico que el bombo? Porque el bombo tiene un palo y el redoblante dos. ¿Ustedes tres siempre tocan con esa cara de culo? ¿Qué me están haciendo, un paro? Luis, Luis, hay gente de FENAPEX. Hay gente de FENAPEX acá. Sí, señor. Parando, parando. ¿Saben por qué yo conozco muy bien a la gente del carnaval? Porque yo fundé la EPU. En 1952 yo estaba ahí tomando whisky con todos los viejos. 2 años tenía yo y estaba ahí chupi, 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 chupi. Agarré 2 crayolas que estaban ahí, hice así, le diseñé el logo a la EPU. Precioso me quedó, porque yo estuve ahí. Estuvo ahí. Nació Sarabia y ella estuvo ahí. Estuvo en la batalla de las piedras. Estuvo cuando se inventó la rueda. En el imán de Asiela estuvo ahí. Estuvo ahí. Se durmió. Y sí, los blancos son muy de los pedos. Se no durmió Graciela Bianchi y la verdad que nos da pena. Va a vacunarse esa cola y le tocó el ante la arena. Antes que Bianchi se despierte, no saben dónde vive Glenda, para que venga y que le avise que nunca va a ser presidenta. Graciela sigue ahí durmiendo. ¿Cómo solucionamos eso? Vamos a ver si alguien se anima a despertarla con un beso. Me están llamando, voy arrancando, mi esposa está pariendo. Yo no me animo porque tengo mal aliento. Dale tranquilo, yo traje un aumento. Está chispeando y dejé la ropa colgada. No
nos vamos yendo, tenemos pijamada. Con tapabocas yo capaz que me anima. Me da cosita porque se le cae la baba. No da para darle un beso que no es consentido. Bueno, no da, bueno, bueno, como que no da, no, sí da, porque tenemos que terminar con el espectáculo y alguien tiene que hacerlo. Por la burla, por lo menos. Ah, bueno, está bien. Ahí se transforma en un beso consentido. Amarito la panza, ya me desperté. Yo no preciso que nadie me despierte con un beso porque mi único príncipe es Luis Lacalle. Yo fundé todas las cosas que existen en este universo. Yo fundé la luna también. Cuando Neil Armstrong llegó a la luna, yo ya había clavado una bandera de la 404. Por eso la luna es blanca. Yo fundé el velódromo también. Yo soy la madre de Alejandro Camilo. Sí, pero mira que me van a tener que aguantar 3 años más, ¿eh? Agárrense de lo que puedan. Primavera. Primavera se va a llamar. Y el primer apellido es Mar. Y el segundo día. Cuando me despierto cada día y en el aire está faltando amor, me paro de repente en una esquina y empiezo por cantar una canción. Hoy que soplan vientos tormentosos, se agarra de mis pies la desazón. Navego con mis cosas más queridas en una enorme balsa de cartón. Son las alegrías esos barcos de luz que todo el mundo puede hacer. Las cosas, las canciones, las personas que me hacen cada día renacer. Subí a mi balsa anoche en febrero, silencio, fuego, amores y amistad. Algunos discos, libros y recuerdos. Cruzando con mi balsa el vendaval. Los ojos siempre brillan, mirando hacia la orilla, cruzando con mi balsa. De Van der Mole. Esta murga muchas veces se guardó lo más fuerte para el final, pero no es el caso. Apostamos a la musicalidad, porque el texto en realidad va a ser un fracaso. No es tan fácil asumir un error, le queremos pedir que valoren nuestra sinceridad. Es muy feo mentir, siempre es bueno que podamos decir cuando algo está mal. Esta murga hace un tiempo empezó la terapia grupal. La psicóloga que nos atendió nos pidió por WhatsApp que intentemos demostrar al cantar nuestra fragilidad. Muchas más que muchas veces se me arruga la autoestima como un cacho
gelatina se me pone el corazón. Y así ando entre la gente, vulnerable ante la vida, como la cristalería que va en caja en un camión. A veces ando frágil, nadando en el lamento, no tengo un argumento, no lo puedo explicar. Me siento como un globo en tiempo de alfileres, y como una morcilla me suelo desarmar. Hay que asumir el punto débil de la vida, hay que sacarle los pelitos al jabón. Soy frágil como Murgan ronda momo cuando se ponen todos a saltar. Soy frágil como huevo al microondas y vivo siempre a punto de explotar. Me siento como el dedo chiquitito pasando por al lado de un sillón. A veces yo me siento de esa vida y digo como Lea, ¡el sazón! Yo me sentí muy frágil en mi primer beso, y fue un momento íntimo y de conexión, y la verdad no lo esperaba. Dejé en el espejo cantidad de baba. Un, dos, tres, qué musicalidad, mamá mía. Un, dos, tres, cuánta fragilidad. Es una herida que va quedando abrida, le damos una cocida y cantamos cosas muy mal escribidas. Carnaval de fiesta y hay que abrir el alma, abran los bolsillos y su corazón, abran la casa, abran Lincoln, abran paso que se va el camión. Mil cosas se ven, un niño corrió, la droga también, es un popurrí, una varieté, y esta retirada parece un cumple de Burgón. Y no te hace una marcha camión, que amor, con cartones y tremendo glamour, que eso magro está re buena, tiene chiste divertido. Queso magro está tremenda, siempre dice mi sobrino. La prensa especializada nunca no da favoritos. Y eso que el comentarista es el papá de mi sobrino. Es tu hermano, Toto. Es tan frágil esta Morgan que se esconde en el humor. 17 gladiadores. Queso magro abrirá su corazón, deja un rato la pavada para cantar esta canción. Nací, crecí, viviendo y descubriendo, a veces también no supe qué hacer. Me derrumbé, perdí paciencia y sueño por defender las causas que abracé. Me confundí y en estos dos inviernos canté muy pocas veces mi canción. Me acostumbré a andar por los rincones tratando de encontrar la conexión. Fragilicé mis zonas más queridas fumando incertidumbre y desazón. Viví, morí adentro de una caja que a veces fue mi casa, a veces no. Grité, lloré, también a veces pasa, a veces se nos quiebra el corazón. Me emocioné un día en una plaza al ver sonrisas libres por ahí. Volví a ensayar, volví a sentir el viento, volví a cantar y al toque fui feliz. Me disfracé, fui noche, fui la murga, fui todo lo que un día me perdí. Me reinventé, volví a jugar el juego, volví a tener un cuerpo para mí. Y al fin rajé
borde de la caja y la etiqueta frágil la rompí. Por si nos descargamos con esta canción y ya estamos mejor. Pa' todos los que dicen que esta murga es light, que no puede cantar. Ninguna despedida que emocione, ninguna despedida que te haga pensar. Y no es que no sepamos escribirla, es que nos enamoramos mucho antes de empezar. Y esa es justamente mi fragilidad. Esto es queso magro, ¿qué querés, papá? Ya no vamos a joder otro tablado y a seguir cagando el carnaval. Qué lindo es andar paveando fuerte por la vida, ponerse una curita en las heridas y darle cada año un sacudón. Se aguantan estos trajes de cartón, otra ecuación, ya se retira la burgalaquia. No sé si da para una ovación, pero tampoco esa cara de culo. La vida es hora, sonría señor. Fueron 2 años para hacer esta garra, si fueran 4 sería peor. Ya no habría ni murga, y queso magro saldría campeón. Qué lindo es andar paleando fuerte por la vida, ponerse una curita en las heridas, mirarle cada año un sacudón al corazón. Fueron 2 años para hacer esta garra, si fueran 4 sería peor. Ni murga, ni queso magro saldría campeón, campeón, campeón del carnaval. Muchísimas gracias, un placer para Queso Magro estar de nuevo hoy aquí. Nos vemos cualquier noche de carnaval. Hasta luego.